Duani, no le haga caso al viejo. Mira, y que me perdone un par de gente del chat, que yo sé que son locos con el viejo. Sí. A mí me gustó el viejo también. Pero el viejo estaba diciendo a la fotomata que le bajaron la bebida, que si esto, sí. Pero él es otro bojachón también. Sí. Venga con Philly, los dos juntos. Chupado. Esa gente tuvieron que haber bajado un botellón de ese de Brugal esta noche, papá. Es un doble moral, pero es bueno, ¿eh? Él es de los trucos, él sabe de este negocio. Vamos a estar claros. Mamola el mejor. El que no le guste, que se vaya de aquí. Pero Mamola es el mejor. Dale. Hermano, el hombre es el mejor. Yo estoy de acuerdo contigo, pero sí. Te voy a decir algo. Él dice que todavía los Fokker le están dando un millón, un apartamento, un cajo. Y eso es mentira. Los Fokker no le están dando nada. Y no me menciones. Se me olvidó. Se me olvidó, mala mía. Vámonos al contenido. Mencionar al tipo. Vámonos al contenido. Pero anyway, óyeme, quería hablarte. La hermana de Yailin, sí. Y la Yailin, ¿viste la pela que le dieron a Fogón? Ay, sí, yo tengo la entrevista, yo la tengo, la voy a lanzar desde que ella comienza de entrevista, tiro la mía, porque ya ella me dio la exclusiva a mí, pero luego me llamó y me dijo que no la tire, que el abogado le recomendó no decir nada. Pero bueno, yo tengo la exclusiva de May Félix, dale. Está bien, no, te puedo hablar de lo de Yailin. Claro, dale, es la noticia. Hermano, te quería decir esto. Una mujer embarazada no se pone con esas cosas, hermano. Es verdad que supuestamente la hermana fue la que empezó, porque la foto que aparece es de la mano de la hermana con dos uñas rotas y un mensaje que ella dijo, viste, hasta mi hermana, hasta mi hermana con la barriga te entró a bofetar. Sí. Supuestamente le dieron duro, de verdad, no fue embuste. No, ella está da, yo hablé con ella está da. Ahora la pregunta mía es, ¿en qué parará la cosa? Porque ellas fueron a su trabajo, ellas fueron a su local. Hermano. A hacer eso. Duani. Sí. Esto es ilegal, hermano, eso es ilegal. Tú puedes ir preso por eso. Tú estás yendo donde la persona entrara a cantar. Usted está yendo a agredirle a esa persona. Pero aquí, hermano, estuvieran presas desde aquí. Pero dice Yajaira que eso es riña. Yo voy a llamar a un amigo mío abogado. Después que tú termines, voy a llamar a un amigo mío abogado a ver qué me dice que puede pasar con eso, porque supuestamente eso es riña entre mujeres. Y se puede quedar así. Duani, hermano, discúlpame, sí, y que me disculpe la familia del chat. Hermano, esto es un crimen. Tú no puedes ir para donde nadie entrara a cantazo. Si tú te encuentras en la calle, empezamos a discutir, sí, y nos entramos a golpe, tato. Pero yo ir donde ti, a tu sitio de trabajo, y entrarte a cantazo, hermano, eso es ilegal. El que no me diga a mí nadie de que eso fue riña. Bueno, riña pero seria. Pero hay un refrán que dice que la justicia es ciega, y aquí lo es. Créeme que aquí lo es. El bendito código penal de aquí es una porquería, porque aquí se protege lo malo. ¿Mm? Yo sé. Está en Santo Domingo, no está en República, no está en los Estados Unidos. Aquí, yo sé. La justicia le falta lente aquí. La justicia aquí es ciega. Dale, ¿qué más tú me tienes? Es ciega. Luis. Duani, ya que estás hablando de la justicia, hermano. Sí. Yo vi un par de noticias de los barrios de allá, sí, donde la policía, el gante, el grande, el que tiene, sí, lo soba y mira, sácame a aquel, sácame a fulano, sácame a fulano, y se lo llevan, hermano. No, aquí se usa eso. Se lo llevan y van preso. Ay, sí, aquí. Mire, le ponen hasta cosas en los bolsillos y tú sabes claro, no sé si tuviste un video una vez que se hizo viral, ¿verdad? En una barbería, eso fue para allá por el lado del Cibao, Navarrete, por ahí, que en una peluquería se vio el video cuando le tiraron la sustancia prohibida, y gracias a Dios que el video probó que fueron ellos mismos los que están encargados de perseguir esos delitos, fueron los mismos que pusieron la sustancia prohibida, ¿te acuerdas? Ya, no, yo me acuerdo, fíjate, me acuerdo de eso y me acuerdo de un poema, pero Duani, ¿sabes qué es lo que pasa? Que los dominicanos se olvidaron, lamentablemente, no los dominicanos, sí, mentira, no los dominicanos, los del aeropuerto se les olvida, o donde sea, que
estamos ahora en la era de las computadoras, sí, cámaras y teléfonos hay en todos lados. Ya, ya. En todos lados. Sí, sí. Hermano, te graban. Sí, ¿okay? Sí. Y tú sí no lo sabes, pero es que están grabando porque están defendiendo su negocio. No, 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 que aquí, pero, que aquí, gracias a Dios, mucha gente se ha salvado de acusaciones por las cámaras, que ese sistema de cámaras ha venido a ayudar a mucha gente y a resolver muchos casos. Muchos casos. Sí. Mira, ya que tú estás metido en vaina social, ¿te enteraste del derrumbe que hubo en La Vega del edificio que sí se derrumbó? Hey, ay, terrible. Duani, sí, muy triste. Gente de aquí dijeron que, gente, yo me imagino que eso fue un par de dominicanos o algo, porque yo ningún americano lo va a decir, pero que se sintieron como si las Torres Gemelas se hubieran derrumbado cuando se derrumbó ese edificio. Guardando ¿qué fue la, lo que pasó? Guardando la distancia. No, mala construcción, lamentablemente, que aquí pasa mucho eso, de que aquí los ingenieros, por economizarse un chelito, hacen las cosas mal, mucho es con macuteo, que no tienen la experiencia para hacer ese tipo de construcción, pero consiguen el permiso para hacerlo macuteando. ¿Tú sabes lo que es macuteando en este país? Macuteando es cuando tú das un dinerito por abajo para lograr algo que es imposible. Aquí yo, funciona Duane, así. Duane, mi hermano. Mira, aquí, perdóname, Luis. Duane, aquí hay una torre en el malecón, una torre grandísima, que esa construcción se quedó así porque no se le puede hacer más nada porque se estaba hundiendo. Hundiendo se estaba. Y ahí se perdieron unos millones. Ay, sí. Duane, mira, yo te voy a decir algo, ya que tú estás hablando de eso. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que sí, como tú dices, no hay dinero. No. Entonces, en vez de ponerse a comprar cosas, buenas, que duran, lo que hace es que, como tú dices, le dan un dinerito a alguien y sí, pongo porquería. Y después, hermano, son vidas humanas que se pueden perder y todo, ¿tú me entiendes? Así mismo no es. Estamos hablando de limón, aguacate, ¿no? Estamos hablando de vidas humanas, hermano. Ay, sí. Alguien debería, Duani. Sí. Duani, alguien debería de hacerse cargo de eso, pero poner a alguien, que pongan a alguien. Yo me imagino que lo tienen, pero alguien que sea... Un desastre. Es que esto es un desastre. Mere, aquí tenemos un refrán que dice: papeleta mató a menudo. Aquí el que tiene cuarto es el que se salva en este país. Vamos a estar claro. Mire, mi hermano, yo he visto videos de gente sin dinero, bien triste, y he visto gente como el tipo aquel que tiene 2 millones, ¿cómo es? Un pejado de 2,5 millones, hermano. ¿Tú sabes cuánta gente tú puedes alimentar con 2 millones? Y medio de dólares. Pero eso es otra cosa. El que tiene su cuarto tiene derecho a acomodarse. El que tiene cuarto no va a coger y que a buscar gente pobre para alimentarlo. Además, está claro, tú puedes dar una ayuda en un momento determinado, pero no es verdad que tú, porque seas millonario, vas a comenzar a buscar gente pobre para matarle el hambre. Eso no es así, Luis, lamentablemente. Es verdad. Duane, está todo lado. Te la voy a dar. Porque es verdad, me gustó eso. Me gustó eso que me dijiste, muy inteligente, es verdad. El que tiene que lo disfrute, es verdad. Lo que pasa es porque pensando, ¿sabes lo que pasa, hermano? Que pensando en la tristeza, que cuando vi el video, aquello diría, tanta gente con dinero, ¿por qué no los ayudan más? ¿Tú me entiendes? Pero es verdad, hasta en Puerto Rico los hay, de verdad. Hasta en Puerto Rico los hay. Donde quiera. Es verdad, como dice, al que San Pedro se lo dio, ¿cómo es? Dios al se lo bendiga. San Pedro se a lo quien dio, Dios se lo dio. Se lo dio soy, ah, esto. A quien Dios San, se lo dio. Dios se lo bendiga. Así mismo es. San Pedro se lo bendiga. Así San Pedro es. Se lo bendiga. Así es, mi hermano Luis. Un abrazo. Duani, papá, un abrazo. Buenas noches, papi. Y aquí seguimos pegados. Un saludo a todo el mundo. Porque es que si empiezo, después me voy a quedar... Y se me van a molestar la familia. Así es, así es. Gracias, Luis. Gracias por tu donación de los $10, mi hermano. Gracias. Como siempre, hermanito. Bye bye. Gracias, bye bye. Ahí estuvo mi hermano Luis desde Boston. Duani, ¿qué te pasa? Aquí cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado 4 veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo.
Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duane? Que tengo 7 meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene 7 meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano.